Sale, a aguantarle esos reparos a la yegua Cerril, siendo lo suyo. Y vean esta yegua que hace corcoveos, emberrinchada, iba a punto de estrellarse contra la barda, sin embargo alcanzó a voltear tantito antes y evitó ese encontronazo. Vamos a ver la manera en la que busque desmontarse el jinete Javier González, defendiéndose los colores de Rancho El Secreto del Estado de México. Se va directamente a quitarle. Pueden salir. Ese pretal berijero. Javier González. El tocayo de estatura. Y así consiguiendo el objetivo. Detalles de preparación, parece que ya está a punto de correrse el cerro rojo, de abrirse la puerta, y efectivamente ahí ya escuchamos ese movimiento, se abre la puerta para que salga la yegua viendo tantita luz, y ahí sale, bien montado a los lomos de esa yegua Cerril. Vea nomás esos reparos, ese levantar de cuartos delanteros que hace la yegua, sin embargo también el jinete ahí cuidando ese movimiento, no destandeándose nadita de nada para quedarse en los lomos de la yegua Cerril. La ha presentado, parece que todo. Sin embargo, aguas porque puede agarrar un segundo aire. Se va directamente a quitarle el pretal berijero. Pueden salir. Y en cuanto lo siente nuevamente, quieren prender el brinco. Los colores de los charros del Cócono. Así se desmonta y ahí está consiguiendo el objetivo. Se autoriza. Por acá ya identificándolo José Manuel Márquez. Coequiperos ya posicionados a ruedo. Y vamos a ver cómo le sale la yegua. Porque puerta la está pidiendo, puerta se la están dando y ahí sale. A buscarle. Ay, 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 esa yegua que presenta movimientos laterales, movimientos hacia el frente, movimientos para todos lados. Sin embargo, ahí está aguantándole el jinete. Aquí al principio, en los primeros reparos, le hizo un quiebre medio extraño que lo andaba destanteando, sin embargo recompuso la verticalidad y se mantuvo ahí en los lomos de la yegua Cerril. Va directamente a quitarle el pretal
Pueden salir. Pero está el Berijero que ya ha caído. Y ahora vamos a ver la manera en la que busque desmontarse Samuel Chávez. Por los regionales de Nopala, equipo B. Busca la de las garrapatas, busca la oreja. Se amachina bien. Y dice Diombes, vámonos. Ahí está consiguiendo el objetivo Samuel Chávez. Las que están más tranquilitas, las que están más quietecitas, son las que al momento de ver luz, casi se desbaratan. Puerta pide, puerta, ahí le están dando. Ahí saliendo esta yegua y bueno, pues, afortunadamente así como se mantuvo en los cajones, así se mantiene también en el ruedo, sin mucho reparo y con mucha tranquilidad. Seguramente, sabemos, el jinete hubiera querido un poquito más. Iniciativa para que se desmonte el jinete, pueden salir. Sin embargo, no le presentó ninguna dificultad para el encargado Juan Carreño. Ah, pasó el grande Guanajuato. Desmontándose y ahí consiguiendo el objetivo. A paseo el grande. Calificación de la jineteada, 10 puntos. Con los equipos que se han dado cita, han hecho presencia. Y si ya vimos esa calidad en los toros hace unos momentos, en el jineteo, ahora vámonos con las emociones en el jineteo de yegua. Claudio Aguilar, ya preparándose por los charros del Sagrado Corazón del Estado de Hidalgo. Puntuaciones hasta antes del jineteo de yegua. Sagrado Corazón, 230 puntos. Rancho Las Flores, 225 puntos. Regionales de San Juan y Amigos, 205 puntos. Rancho Flor de Lis, 210 puntos. Ahí sale bien pepenado, a dos manos, aguantando los reparos que le presenta esta berrinches. Que ahí, precisamente era lo que les platicábamos. Cegadas por el berrinche, cegadas por el enojo. No bien nada. Y salen directitas hacia la barda. Puede salir. Ese golpe la tranquilizó. Ha de haber dicho, ¿pa' qué me enmuino? Ahí desmontándose y así consiguiendo el objetivo. Ahí preparándose ya la puerta. Vamos a. Todo parece estar listo, ya preparándose. Fernando Legorreta por Rancho Las Flores. Puerta pide, puerta le dan y ahí sale. Bien montado, terciado en manos, ahí aguantando bien y bonito. Esos movimientos que le presenta la yegua Cerril. Él decide y quiere no bajarse. Viene a buscar los puntos, viene a cosechar bien y bonito. Pero solo Dios y él sabe en qué momento habrá de bajarse. Va directamente a quitarle ese pretal. Pueden salir. Berijero busca inmediatamente el natural, desmontándose y así consiguiendo el objetivo. Fernando Legorreta, Rancho Las Flores del Estado de México. Cuando el jinete lo indique, ya alistándose,
Toma posición en los lomos de la yegua cerril. Se abre la puerta. Se ha corrido el cerrojo y ahí sale a montarse ahí en esos reparos que le presenta esta ladina, esta matrera para el encargado José León, defendiendo los colores de los regionales de San Juan y amigos. Vamos a ver la manera, le busca con las amozoqueñas, tratándole de hacer cosquillas a los encuentros a la parrilla costal. Puede salir el pretal y ahí desmontándose para conseguir el objetivo José León por los regionales de San Juan y amigos. Así es que ahí ya se prepara, ya está teniendo el lugar correcto, el lugar bien acomodado. Cajón de los sustos marcado con el número 2. Posicionado para abrirle puerta. Se corre el cerrojo y ahí sale Armando Rayón, buscándole con las amozoqueñas hacia el frente. Yegua que le presente esos movimientos. Yegua que quiere deshacerse de la carga, sin embargo, allí está aguantándole, quedándose el jinete Armando Rayón. Y la yegua por momentos que nuevamente quiere ahí presentar esos reparos. Vamos a ver la manera en la que busque desmontarse, la manera en la que busque apiarse, defendiendo así los colores de Rancho Flor de Lis. El equipo neoleonés. Él sabe el momento adecuado para llegar pie a tierra, para poner botín a suelo. Usa la pierna y ahí está consiguiendo el objetivo. Armando Rayón, Rancho Flor de Lis de Nuevo León. Thank you.